cuando se acerque el día de tu final. Vive feliz ahora mientras puedes, tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar. Siente correr la sangre por tus venas. Siembra tu tierra y ponte a trabajar. Deja volar libre tu pensamiento. Deja el rencor para otro tiempo y echa tu barca a navegar. Buenos días, sean todas y todos cordialmente bienvenidos a su casa, a la Casa de los Trabajadores del ISSSTE, a este Centro Social, Cultural y Deportivo. Hoy, con motivo de la inauguración de nuestro curso de verano 2022, nos cuidamos y nos divertimos. Señalaba Oscar Wilde que el mejor medio para ser buenos a los niños es hacerlos felices. Los niños son el recurso más importante del mundo y la mejor esperanza para el futuro. Así que sean todos cordialmente bienvenidos. Muchísimas gracias y que siempre el éxito esté en nuestro instituto, con nuestra administración y con la representación sindical. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y todas. Con la honrosa representación de nuestro director general, el doctor Pedro Mario Centeno Santaella, les manda un cordial saludo. Y agradezco la invitación para estar presente en este protocolo de inauguración del curso de verano, organizado por el Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE. De nuevamente, muchas gracias, doctora Norma. Desde aquí manifiesto nuestra disposición, doctora, para seguir en coordinación y coadyuvancia con ustedes y con todas las áreas de nuestro instituto. Es con la búsqueda constante del bienestar general de toda nuestra derechohabiencia y de toda nuestra familia ISSSTE. Enhorabuena y muchas gracias. Buenos días, compañeras y compañeros. Es para mí un honor estar aquí en este Centro Social, Cultural y Deportivo. Agradezco, por supuesto, a todos los integrantes del Presidium que nos acompañan, muy especialmente a la licenciada Yasmín Lockman Mendoza. Muchísimas gracias por estar aquí, que sea el amable conducto para darle un saludo a nuestro director, el doctor Pedro Mario Centeno Santaella. Muchísimas gracias por acompañarnos, a la enfermera María Eva Sánchez Reséndiz. También muchísimas gracias por estar aquí, presidente del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, uno de los mejores hospitales de nuestro país. Muchísimas gracias de la Secretaría de Salud. Sé el amable conducto para darle un saludo a nuestro líder, el licenciado Joel Ayala Almeida. Y por supuesto, saludar a, tenemos por aquí también, que no lo hemos nombrado, al doctor Mauricio Alejandro Cedillo Mondragón, en representación del doctor Asael Flores Hernández, jefe del Departamento Central de Emergencias de ISSSTE Emergencia. Muchísimas gracias por acompañarnos, porque parte de todo esto es precisamente tener la seguridad de que cualquier situación que se llegara a presentar, Dios no lo quiera, tengamos a la mano algún paramédico que nos pueda ayudar en una situación de emergencia. Muchísimas gracias. Quiero agradecer y darles la bienvenida a estos pequeñitos hermosos. Gracias por estar aquí, chiquitos. Disfruten mucho de este, su deportivo es suyo. Y bueno, agradecer por supuesto a los compañeros que nos acompañan. Gracias por estar aquí, a todos los compañeros del Sindicato Nacional, sean secretarios generales, delegados sindicales, compañeros del Comité Ejecutivo Nacional. Gracias por darse el tiempo para estar y acompañarnos en esta importante inauguración. Agradecer a los papás la confianza que tienen de dejar a sus pequeñitos aquí en manos de nosotros. Lo más importante que tenemos los papás son nuestros hijos, y el que ustedes tengan la confianza de dejarlos en nuestras manos, pues habla bien de que no hacemos las cosas tan mal, sino todo lo contrario, hacemos el mejor esfuerzo para cuidar de la mejor manera de sus pequeñitos y entregárselos no solamente de regreso, sino felices en sus centros de trabajo.
Quiero también agradecer, por supuesto, al director del Deportivo, al licenciado Luis Miguel Victoria Ranfla. Sabemos de la experiencia, del gran profesionalismo, del gran empeño, del gran, la gran dedicación que siempre pone en lo que hace. Gracias, seguramente este curso de verano será de excelencia y un gran éxito tendrá. Y el año que entra tendremos a más pequeñitos. Esta situación de la pandemia hace que muchos no quieran todavía inscribirse, sin embargo, se van a tener todos los cuidados para tratar de evitar los contagios, al menos aquí en el Centro Social, Cultural y Deportivo. Agradecer también a los monitores, profesores, a todos los que hacen posible, también a Cindy, por supuesto, a todos los que hacen posible este curso de verano, porque parece sencillo, pero es un gran trabajo que van a hacer todos ustedes con una gran responsabilidad durante 19 días, que seguramente lo harán muy, muy bien. Pues nada más decirle, mientras sus papás trabajan, ustedes deben de disfrutar de este hermosísimo Centro Social, Cultural y Deportivo. Chiquitos, yo sé que quieren ir al museo. ¿Sí quieren ir o no? ¡Sí! ¿Y a Six Flags? ¡Sí! ¿Y al Museo de Universum? ¡Sí! Bueno, ahora hay igual ímpetu por los museos que por Six Flags. Eso es bueno. Nos están interesando más igualmente las actividades académicas que las actividades de otro tipo, sociales. Pues hagan suyo este deportivo, corran, jueguen, diviértanse y pásenla súper. Regresen con mucha energía a casa y pues disfruten de este curso de verano que lo hacemos con mucho cariño. Siendo las 11 de la mañana del día 2 de agosto, damos por formalmente inaugurado el curso de verano. Nos cuidamos, nos divertimos. Que sea para bien, que disfruten mucho y jueguen mucho. Gracias a todos.